unos churritos? Que no, gracias, Chona. Se me antojaron y me los compré. No sea que el bebé me salga con un churro en la frente. Mira, Chona, dime, ¿cómo estás durmiendo? Acostada, ¿por qué? No, mujer, me refiero a si duermes bien. Bueno, sí. Bueno, anoche no paré con el pesado de mi hermano Ginés. ¿Qué le pasa? Por lo visto, ahora es sonámbulo. ¿Quieres decir que camina dormido? En realidad, la que camina es mi cuñada. Se lo sube a la vela y están dando vueltas toda la noche. ¿Y por qué no la despierta? ¿Mm? ¡Oh, bueno! No lo despierta porque dice ella que es peligroso y hay que hacerle el gusto en todo, y lo hizo. Y anoche, para que me dejaran en paz, le tuve que hacer una tortilla de 8 huevos a las 4 de la mañana. ¿Y por qué no se la hizo tu cuñada? Porque se había ido a buscar los langostinos. ¿Qué langostinos? Los que se le antojaron a mi hermano Ginés en sueño. Fíjate tú, a las 4 de la madrugada, el señor quiere langostinos. Pero vamos a ver, ¿dónde compra tu cuñada langostinos a las 4 de la mañana? No fue a comprarlo. Fue a pescarlo. ¡Ay! Era, no me lo puedo creer. Tenía que haberla visto. ¿Qué? A ver. Con el chándal remangado. Un cubo en una mano y la linterna en la otra. Bajando por el barranco hasta la costa de noche. Dios. Ya, ya. ¡Ay, Dios mío! Ay, por favor. ¿Y pescó algo? Algo, mira, cogió. A ver. 2 kilos de langostino. Sí. 3 viejas, 2 amas, 1 sargo y 1 pulpo. ¡Madre mía! Ah, pero lo peor no fue eso, Eloísa. ¿Qué fue lo peor? Lo peor fue que cuando ella lo dejó todo en la cocina, cogió a mi hermano Ginés, lo trincó y se hizo un bocadillo de marisco. ¿Y se lo comió dormido? Completamente dormido, Eloísa. Chach. Y cuando terminó, se esninfó las migas. ¡Ah! ¡De verdad! Mira que es bestia, ¿eh? Ay. Por favor, mira esta mancha de camino. ¡Ay, mira, Chona! ¡Ahí está el ginecólogo! ¡Vamos! ¡El siguiente! No, no, no. Eso... Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí. No, sí, esto. Siéntense. Sí. Por favor. No, Sí, ah, hola, ¿qué tal? Sí, no, esto... Ah, sí, dígame, ¿qué desean? Ay, no sé, tiene chocolate caliente para mojar los churros. Sí, venimos por lo del embarazo. Ah, sí, claro, lo del embarazo, es verdad, sí. Siéntese, por favor. Sí. Sí, el siguiente, sí, digo, no, siéntese. Ay, ¿está bien entonces? Sí. Así que está usted embarazada, ¿eh? Ah, no, no, yo no. La embarazada es ella. ¿Eh? Usted es Chona, ¿verdad? No, soy Minnie Mouse. ¿Eh? Lo que pasa es que me dejé las orejas en mi casa. Ah. ¡Claro que soy Chona! Ah, sí. ¿Y el padre? No, es una amiga. No, quiero decir que, ¿dónde está el padre? En paradero desconocido. Ah, ¿le persigue la policía? No, ¿qué va? Él es un ángel. Nada más conocerlo se fue volando. Ah, entiendo, entiendo. Y claro, por eso usted le guarda rencor, ¿no? No, ah, yo no soy una persona rencorosa. ¿Eh? Ahora el que me la hace, me la paga. Ah. Pero mira, tú no tienes muchos pacientes, ¿verdad? No, no, la verdad es que no. No está... Sí, hombre, bueno, que la cosa está mal, ¿verdad? Bueno, sí está mal. Uh-huh. Fíjese si está mal, que el otro día llamé al teléfono erótico y se puso mi mujer. Vamos, Eloísa. ¿Eh? Un ginecólogo que llama a un teléfono erótico no me da ninguna confianza. No, a ver si... Llamé, pero sin malicia. Sí. A ver si me entiende. Es que como no viene nadie, pues me aburro.
me paso las horas en el campo, ¿sabe usted? Una finca que tengo de 8.000 metros cuadrados. Voy y vengo en bicicleta. Fíjate tú qué casualidad. ¿Usted también tiene una finca? No, una bicicleta. Ah. Mira, y dígame una cosa, hay pocos partos en este pueblo, ¿verdad? Sí, muy poco, muy poco. Uh-huh. El último fue hace 8 años. La mujer de Andrés, que tuvo 2 gemelas. Ah, sí, Andrés. Yo ya sé quién es. Sí, a las niñas les pusieron Cristal y Rubí. ¿Porque era aficionado a las telenovelas, Andrés? No, él era joyero. Pero tampoco tenía clientes, el pobre. Últimamente se ha dado a la bebida. Me da una pena cuando lo veo entrar en el bar. Pues si lo vieras cuando sale. ¿Y usted, cuando nazca el niño, cómo va a ponerle? Voy a ponerla acostada en una cuna. ¿Eh? Porque me da cosa, siendo tan pequeña, dejarla de pie. Oye, Chona, hablas como si supieras que va a ser una niña. Pues ya ves. Sí, que no, que quiere decir que le da a usted la nariz, ¿verdad? Se mueve, pero en la nariz no me da todavía, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pues vamos a ver cómo, si podemos confirmar lo de que era niña. Sí, venga, vamos a ver. Aquí tengo la ecografía, sí. Venga. Sí, vamos a ver. Pues sí, es verdad. Parece que va a ser una niña. ¡Sí, una niña! ¡Ay, felicidades, Chona! Sí, seguro que va a ser una... ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué Dios pasa? Mío. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la niña? La niña tiene una mosca en la frente. Tiene usted una mosca dentro de la barriga. ¿Cómo? Sí, ¿qué? ¿Qué tiene una mosca? No, era una mosca que se había posado en él, sí. Pero parecía que la tenía dentro, sí. La madre que lo parió. Sí, siéntese. Tengo el churro aquí en la garganta. Bueno, ya está. Hombre, qué susto, por favor. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Disculpe, lo siento, pero es que como vienen tan pocos pacientes, por cualquier cosa me sobresalto. Ah. Sí, bueno, vamos a ver cómo está la niña. Ya está, ya está. Sí. ¿Acojonada? ¿Cómo quiere que esté? A ver cómo viene, pues... ¡No puede ser, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡De culo! ¡La niña viene de culo! ¿Y qué hacemos? ¡Necesitamos un médico! ¡Rápido! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Necesitamos un médico! ¡La niña viene de culo! ¡Ya, ya! ¡Pero si el médico eres tú! ¡No hay el médico! ¿Y qué hago? ¡Viene de culo! ¡No sé! No, un momento. Es que la ecografía estaba al revés. Sí. No pasa nada. No viene de culo. Pero oiga, no se puede usted poner así, hombre. No, sí, ya lo sé, yo lo sé. Soy médico y estas cosas pues debería estar acostumbrado, pero... Es que me da una rabia. O también es que esto del embarazo, ¿sabe usted? Es muy bonito, ¿sabe? ¿Verdad, Chona? Una cosa maravillosa, inexplicable. Mis amigos no me entienden. ¿Y los suyos? No sé. Todavía no les he hablado de usted. Bueno, pero dígame, ¿cómo está la niña? ¡Sobresaltada! Sí. ¿Cómo quieres que esté, lo hice? Bueno. Sí, vamos a ver cómo está la criaturita esa. A mí esto me inspira menos confianza que un dargarín. Vamos a ver cómo está. Venga. Esta criaturita, el corazón, sí. ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué el pasa? Corazón, ¡es el corazón! ¡Ay, no se le va a oír los latidos! ¿Qué? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¡Ay, calla! A mí me va a dar un infarto, güey. Pero a ver, doctor, eso es lo normal. ¿Lo normal? ¡Hombre! Así que el corazón, claro, sí. Lo sé, lo sé. Soy médico. Y estas cosas no deberían ponerme nervioso. Pero no sé lo que me pasa. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo he estudiado mucho, ¿eh? Yo hice el MIR, saqué mi plaza, pero no sé qué me pasa. Mira, me parece que me estoy hiperventilando. Venga, siéntese. Me espanta, siéntese. Venga. Y póngase el cartucho de churro en la boca. Gracias. Eso es, venga, respire hondo, que se puso nervioso. Sí,
Chona, ¿tú crees que esto será bueno hacerlo con un cartucho de churro? ¡Cierre la boca! ¡No se vaya a tragar un churro! No. ¡Ay, no, mejor, mejor! ¡Déjelo, déjelo! ¡Que lo mismo le sube el colesterol! Bueno, dígame, ¿se encuentra mejor? Sí, yo ya estoy mejor, sí, gracias. Mira, y ahora váyase para su casa tranquilito, ¿eh? Que con lo de mi embarazo se puso muy nervioso. No, no, gracias. Ya estoy más tranquilo, ya. Y ahora se va a tomar esto. Cada 8 horas. Tranqui, manices. Sí. ¿Ah? Yo cuando notaba que la gente se ponía agresiva, me tomaba uno. ¿Ah? ¿Y se sentía mejor? No, me sentía igual. ¿Ah? Pero la gente se tranquilizaba un poco. ¿Y ya no las toma? ¿Pero cómo las va a tomar, hombre de Dios, si está embarazada? ¿Eh? ¡Es verdad! ¡Está embarazada! ¿Y ahora qué hago? ¡Dios mío! ¡Está embarazada! ¡No sé qué hacer! ¡No te preocupes! ¡Estate tranquilito ahí, mi niño! ¡Vete para tu casa! ¡Vete para tu casa, eh! Que cuando menos te des cuenta, doy a luz en un momentito. Gracias, gracias. Es usted un ángel. Ah, ya, yo me quedo boca. Hasta yo me quedo boca. Hermano Ginés, que está sonámbulo, ya te lo dije. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Chonita! Shh. No grites, que Ginés está dormidito. ¡Va, Pascual! ¿Quién es Pascual? Yo qué sé. Me acuerdo un montón de Pascual. Ginés, sorpresita de mi huevo kinder. ¿Por qué te acuerdas ahora de Pascual? Porque era la leche. Era un chiste, Luisa. No sé si lo cogiste. ¡Sí, lo cogí! Mira, ¿por qué aprovechando que está durmiendo no cogemos una almohada y lo ahogamos? Cuñada, que a lo mejor quiere decirnos algo. ¿Eh? Ginés, ¿por qué Pascual era la leche? Una vez iba por la calle y le dijeron, Pascual, ten cuidado con el agujero. ¿Y qué hizo Pascual cuando le dijeron, cuidado con el agujero? Se tapó el culo y se cayó dentro de una alcantarilla. Déjame que lo voy a despertar de un manotazo. No, cuñada, que no se le puede despertar, que es muy peligroso despertar a un sonambulito. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? Ni idea, pero suena como cuando los cochinos lo están capando. Oh, ¡ay, que mi Ginés está atragantadito! ¡Aguanta, Ginés! ¿Qué se supone que vas a hacer? No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado que lo vas a ahogar, Chonita! No, ten cuidado tú, que meterle la mano en la boca de mi hermano Ginés tiene más peligro que meter la cabeza en la boca de un león. Ya está. Mira tú lo que era. Un pelito de una gamba que se le había quedado atravesado en la campanillita. ¡Gracias por todo! ¡Ay, que me mordió! ¡Ay, gracias por todo! ¿Pero qué está haciendo? ¿No te lo dije? ¿Ella la mordió? Ginés, no aprietes tanto, corazón. ¡Ay, que me arranco el dedito!
un dedito. Pero esto no puede ser. Ay. Mira, estoy notando cómo el dientito va llegando hasta el hueso. ¡Chora! ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¿Y qué hacemos? ¡Que hable bajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me cago en todo lo que se menea! ¡Ay, ya sé! ¡Espera un momento! ¿Qué vas a hacer, Chora? Ten cuidado, cuñada, que es un sonámbulo, ¿eh? ¡Ay, qué maleta estoy! ¿Qué? ¡Eso! ¡Qué salvajada! ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes el dedito? Mira, tengo unos latiditos aquí en el boquetito que me hizo con el diente. Y mira la uña. Ay, yo creo que la pierdo. Y es que esto es un animal, ¿eh? Tengo hambre. Me estaba comiendo unos palitos de merluza, pero no sé qué pasó. La vida es una mierda. Pues no veas tú la vida que tienes detrás de la oreja, mi niña. Ay, que mi Ginés tiene hambre. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, burro cargado encuentra camino. Chacho, estos plátanos no son de aquí seguro. Mira, están pastosos. No me extraña que se mande la vela, ¿eh? Es que él los plátanos se los manda sin pelarlos ni nada. ¿Y para qué los voy a pelar si ya sé lo que hay dentro? Mira, vamos para adentro porque tenemos que buscar a alguien que nos ayude con Ginés solita. ¡Ay, Eloisa, tú también! ¡Gracias por tanto! Bueno, chica. Vamos a buscar a alguien. ¡Oh!